hombre y una mujer fueron despojados de sus pertenencias en un robo al interior de la Plaza Comercial Vita en San Pedro. Los hechos ocurrieron ayer a las 18:40 horas. Según los primeros informes, tres sujetos con armas de fuego llegaron hasta una cafetería donde despojaron a la pareja de un par de relojes y dinero en efectivo. La Secretaría de Bienestar informó que a partir de hoy quienes tengan de 65 a 67 años de edad podrán iniciar su trámite de incorporación al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de Nuevo León. La incorporación se hará paulatinamente por colonias, por lo que no es necesario que las personas acudan a las oficinas. Deberán esperar la convocatoria. Los países árabes lamentan que Líbano no haya avanzado judicialmente la investigación para responsabilizar a los culpables por la explosión en el puerto de Beirut. Hoy, hace un año, cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenados durante 6 años sin custodiar en el puerto de la capital libanesa se incendiaron y explotaron, lo que causó más de 200 muertes, 6.500 heridos y 3.000 desplazados. En los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubái, los científicos comenzaron un proyecto para generar lluvias en el país y enfrentar las temperaturas extremas. Este proyecto fue parte de una inversión de más de 15 millones de dólares. WhatsApp ha traído una nueva actualización, la cual permite enviar fotos y videos para ser vistos en una única ocasión y se borrarán. Según la aplicación y sus creadores, esto se hace con el fin de incrementar la seguridad entre los contactos. Mi nombre es Claudia Wale. Buenas tardes. Gracias. El Tribunal Electoral garantiza... Las personas logran su máximo potencial cuando se sienten cómodas, conectadas e inspiradas. En SEMDI, tu satisfacción es nuestro propósito permanente. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información y bueno, también dentro de las noticias alrededor del mundo, seguramente usted recuerda la explosión en Beirut, esta pues caótica acontecimiento, esta explosión que le platico que llegó también pues a un completo caos. Las imágenes le daban la vuelta al mundo con una cadena de acontecimientos que llevó incluso a que se desatara, bueno, el infierno también en la capital del Líbano, allá en Beirut. Y bueno, hoy le platico que Beirut demanda justicia y honra a sus víctimas en el aniversario de la explosión. Rápido pasa el tiempo, recordando que decenas de miles de personas marcharon por las calles de Beirut para reclamar ahora justicia por la explosión que hace hoy un año causó más de 200 muertes y 6.500 heridos en la ciudad, finalizando su recorrido frente al puerto capitalino para honrar a las víctimas con un multitudinario minuto de silencio. Y bueno, tres manifestaciones paralelas partieron a primera hora de la tarde de diferentes puntos de la urbe en señal de protesta por la obstrucción de la clase dirigente a la investigación sobre la tragedia que a un año más tarde no han incluso, bueno, registrado avances significativos ni ha llegado a ninguna condena, y esto, bueno, también lo están exigiendo los mismos ciudadanos, en donde, bueno, estas imágenes estremecedoras le daban en ese momento a el mundo. Hoy lo recordamos y por supuesto que ellos también están clamando justicia a las autoridades. Y bueno, también...